El proceso tiene dos fases. La primera fase, que iniciaremos este fin de semana, que tiene que ver con la evaluación teórica. Esta evaluación teórica lo que busca es precisamente dar cuentas de que si los conductores tienen los conocimientos, las destrezas, las habilidades y las competencias necesarias para estar al mando de las unidades. La segunda fase es una evaluación de habilidades y destrezas, compuesta por dos elementos. La evaluación psicosensométrica, que lo que buscan es determinar si el conductor tiene las condiciones visuales, auditivas, de coordinación y reacción necesarias para conducir un vehículo. Y finalmente, la evaluación práctica. Eso se realizará en buses de transporte interintraprovincial para garantizar que efectivamente los conductores hacen su trabajo de manera adecuada y efectivamente pueden conducir a los ecuatorianos en condiciones seguras. Este proceso de evaluación, yo quiero manifestarle a mis compañeros choferes profesionales que no es punitivo solamente, o no se pretende que sea la pérdida de la profesión. Yo creo que en estos tiempos donde la tecnología y todo ha cambiado, el conductor profesional no puede estar ajeno. Y esa ha sido la propuesta del Pacto de la Seguridad Vial y el trabajo en conjunto que venimos haciendo entre la autoridad de control y nosotros como federación, que somos los formadores de las nuevas y nuevos conductores profesionales. Es decir, el Estado ecuatoriano certificará a aquellos conductores que finalmente, pasando este proceso, son los más idóneos para conducir, en este caso, las unidades de transporte público y darle servicio a los ciudadanos. Esta evaluación será transparente, esta evaluación será justa y lo que busca finalmente, insisto, es que nuestros conductores estén capacitados, certificados y que sobre todo brinden la seguridad a los usuarios, brinden la seguridad en las vías del país. El gobierno de todos.